¿Qué tal chicos? Yo soy Drizian en un nuevo video de Cities Skylines. Este es nuestro episodio número 5. Y vamos a continuar justo donde dejamos en el episodio pasado. En estos momentos, la ciudad de Bielba tiene una población de 5.000 habitantes. Además, recordemos que en nuestro episodio pasado empezamos a tener un problema serio de tráfico en esta área de la ciudad. Como ustedes pueden ver, hay al menos unas 2-3 cuadras de automóviles estancados en esta zona, proveniendo de la zona industrial, la zona residencial al lado de la derecha, que quieren simplemente o cruzar el puente hacia el otro lado de la ciudad o simplemente devolverse para salir a la autopista principal. Entonces, esto ya vendría siendo un problema serio de tráfico, cada vez se van acumulando más carros. Entonces, creo que lo que voy a empezar a hacer es mover la estación de policía y la escuela elementaria que tengo en ese lado de la calle. ¿Por qué hago esto? La razón es porque pienso ampliar las vías y estos edificios no me van a dejar ampliarlas a libertad, ya que los he colocado en esa parte. Entonces, veamos dónde voy a terminar colocando en el colegio. Yo veo que hay algunas casas que no tienen acceso a educación por acá, así que bueno, sería buena idea colocarlo por estos lados. Cerca del cementerio no. Ah, por acá cerca lo tuve al principio, si recuerdo bien. Hacia arriba está la escuela secundaria. Entonces en este menú voy a buscar la autopista. Pondré la opción de mejorar. Solo hará 3 carriles ahora. Perfecto. Mucho mejor. Eso ayudará a la fluidez de la zona. En esta parte no lo puedo cambiar por el momento, ya que es un cementerio lo que tenemos ahí. Pues igual esa zona igual no tiene mucho tráfico, aunque sí sería bueno mover el cementerio un poco hacia otro lado. Vamos a vaciarlo para poder moverlo. Igual no creo que demore mucho en vaciarse, no creo que hayan tantas personas muertas todavía. Voy a ampliar estas vías de entrada y salida también. Parece que esa no la voy a poder cambiar. Es un pequeño problema que hay con el puente. Pero igual por ahora no es una prioridad. Si se vuelve una prioridad, lo voy a mejorar más adelante. Bueno, ya podemos mover el cementerio. Así que lo que voy a hacer es colocarlo un poco más adentro de esta zona residencial. Creo que por acá estaría bien. Ah, lo cerré sin querer. Lo siento. Herramienta equivocada. Ah, por acá no lo puedo colocar. Esa es una zona comercial que tengo acá. Ah, creo que lo voy a colocar por esta zona. Yo pienso que acá estaría bien, pero no me gustaría destruir tantas casas. Pero bueno, todo sea por el progreso de la ciudad. Entonces voy a cancelar el hecho de que vamos a vaciar el edificio. Parece que hay un pequeño problema de energía, ya que el cementerio era lo que conectaba el cableado de energía que teníamos. Entonces simplemente voy a hacer una pequeña conexión por acá y por acá. Entonces ya eso debería restablecer el servicio en cualquier momento. En cualquier momento. Ah, ahí está. Perfecto. Entonces ahora sí puedo ampliar esa autopista. Parece que ahora está fluyendo un poco mejor el tráfico. De todas maneras, como queda un gran espacio acá por el cementerio, voy a ocuparme de construir más casas. Eso, ahí está bien. Y veamos. Veamos, veamos. Sigue una larga fila, solo que ahora es de 2 carriles. Así que, ¿qué vamos a hacer? Voy a ampliar esto primero.
de ampliar esto también. Lo siento, personas que viven por esta parte. Creo que todavía no es tan necesario. Más bien, creo que parte del tráfico es por las personas que están bajando del puente. Entonces en esa parte de casas no es tan necesario. Ya que nuestra demanda está muy alta en casas, en zona residencial, lo que voy a hacer es que voy a ampliarla por esta parte, que no lo hice en el video anterior. Vamos a necesitar más casas por esta parte. Sin embargo, esa pequeña entrada que hice hacia el barrio de la parte superior de esa autopista está un poco congestionado. Aunque en estos momentos mi mayor preocupación es esta zona, ya que es la que necesita un cuidado más urgente. Entonces estoy intentando analizar cuáles son los edificios o de dónde está viniendo la mayor parte de ese tráfico para poder mitigar los efectos de lo que pueda o no estar haciendo respecto a eso. Entonces, sería bueno crear un pequeño túnel debajo de tierra que conecte estas dos partes, ya que hace poco eliminé la pequeña vía que tenía hacia allá. Entonces quiero conectar estas dos partes que están entre el puente, que son parte de la zona industrial. Parece que no voy a poder pasarlo por la parte superior de este otro puente, desafortunadamente. Aunque se vería un poco, para ser honesto, un poco congestionado. Entonces lo que voy a hacer es hacer un pequeño túnel por la parte de abajo. Un túnel bajo tierra. Entonces voy a llevarlo hasta acá. Y voy a hacer la paralela por acá, más o menos. Acá está bien. Listo, y que se conecte por esta parte. Va a cortar el cableado, no importa, lo puedo restablecer nuevamente. Entonces quedaría ya este pequeño túnel por debajo de la tierra. Entonces los carros podrán atravesar esas dos partes sin tener que dar una gran vuelta, lo cual va a mejorar la situación de tráfico por esa zona. Parece que el suministro de energía no se ha cortado, entonces pues estamos muy bien. Como podemos notar, ya la cola, el tráfico es un poco más corto. Así que creo que sería también buena idea crear unas conexiones desde esta parte a la autopista principal. Entonces, primero lo primero. Hagamos la conexión desde acá. Hagamos la conexión por acá. Listo. Y hagamos otra por acá. Como si fuera un 8, más o menos. Listo. Ahora sí. Dependiendo de la necesidad de qué tanto lo usen, lo estaría ampliando, lo estaría haciendo más pequeño. Esta intersección parece que es bastante concurrida. Veamos qué tal está el tráfico por acá. No está tan grave, pero podría mejorar. Siento que solo tenemos una entrada hacia la parte superior. Vamos a ver qué podemos hacer respecto a eso. Entonces, primero que todo, eliminemos esto. Eliminemos esto. Y hagamos entradas de una sola vía, más bien no de doble vía. Y también hacia la parte superior. Entonces, hacia abajo, una entrada hacia el barrio por acá. Y la salida del mismo, que sea por la parte más cerca a la autopista. Eso mejoraría un poco al tráfico. De todas maneras, hacia este barrio que estoy viendo en estos momentos, no hay una salida como tal, así que la voy a crear por acá. Y esta vía que tenemos acá la voy a cambiar a una sola dirección. Ah, no me está dejando hacer el cambio. Así que lo que voy a hacer es que la voy a eliminar y la voy a volver a hacer. Ahí está. Perfecto. Eso va a ayudar más al tráfico que tenemos. Las personas que quieran entrar simplemente van a tener que conducir un poco más. Pero eso simplemente ayudará al flujo de tráfico que tenemos. Simplemente quiero revisar. Voy a poner un poco más de zona residencial por acá, que sin
Sin intención alguna la borré. Y pues sí, parece que mejoró un poco el problema. Acá está mejorando poco a poco. Ya no está tan grave como estaba antes. Y parece que hay personas que definitivamente sí están usando ese pequeño túnel que hice bajo tierra. Perfecto. Eso ayudará bastante. Eliminemos estas zonas que están sobrando por esta parte. Colocaré edificios por acá. Que queda un pequeño espacio. Parece que otra vez está congestionando un poco esa parte. Sería bueno colocar una nueva institución de salud por esta zona, ya que no hay ninguna. Así que voy a colocarla justo acá al lado de la estación de policía que creé antes. Se ve muchísimo mejor, se ve más concurrido, más interesante. Estas pequeñas casas por acá parece que han mejorado, pero de todas maneras son casas muy pequeñas. Entonces el suministro de energía parece que las elige ellas últimas como para que les llegue la energía. Así que voy a colocar una nueva turbina eólica. Eliminar este edificio que está abandonado. Y bueno, parece que los problemas de tráfico han vuelto a esta zona. Hay muchos autos que vienen de la zona industrial. Y si lo noto, si me doy cuenta, mirando cómo está la intersección, muchos de ellos simplemente no es que estén necesitando tomar el puente, sino que están haciendo una especie de vuelta para salir nuevamente a la autopista principal. Entonces voy a hacer una conexión, una pequeña autopista que salga directamente hacia el puente. Así, de esta manera, aunque se ve un poco feo ya que corté lo que es esto, así que debería pensar en mejorar esta autopista de 4 carriles, ponerla de 6 carriles y además de eso poner unos árboles decorativos en el camino alrededor de ella para que se vea muchísimo mejor. Entonces seguiré mejorando el puente. Yo sé que voy a perder las estructuras que había hecho en el episodio número 2, pero bueno, es un pequeño sacrificio. Me estoy quedando sin dinero. Ya lo estoy recuperando poco a poco, no hay ningún problema. Listo. Listo, espero esto mejore el tráfico. Parece que ya de una vez están algunos automóviles empezando a utilizar esa pequeña conexión que creé desde la zona industrial con el puente del medio. Acá se supone que debía ser con árboles. Acá está bien, perfecto. Continuemos, por acá, todo bien. Hasta el final la voy a hacer con árboles. Eso le hará un mejor toque, una mejor pinta. Será más viva la ciudad. Y sí, se ve mucho mejor. Aunque un par de árboles no van a solucionar el problema de tráfico, yo lo sé. Sé cómo funciona esto, así que lo que pienso es que de pronto necesitamos una intersección para que las personas que vengan de la zona industrial necesiten conectarse directamente con esta parte. Lamento por las personas a las que les voy a quitar su casa por esta parte, pero necesitamos ampliar esa zona. También es un poco concurrida y necesitamos vías más amplias. Entonces, observando el comportamiento de algunos de los automóviles que vienen de la zona industrial, muchos de ellos simplemente pasan por acá porque necesitan hacer una vuelta y devolverse a la autopista principal, así que simplemente les haré el trabajo un poco más sencillo y crearé esta conexión hacia abajo para que no tengan que hacer toda la vuelta y molestar al tráfico que quiere cruzar simplemente el puente. Entonces parece que muchos de ellos ya la están empezando a utilizar. Y eso ha dividido el tráfico en dos partes. Creo que a la larga va a funcionar de la manera que espero que funcione. Ya tiene una mejor pinta.
parece que de todas maneras está fluyendo un poco mejor. Ya no hay tantos automóviles como lo había hace poco. Y muchos lo están empezando a utilizar. Perfecto, de hecho sí se ha mejorado un poco. Ya la cantidad de automóviles ha disminuido un poco. Acá parece que tenemos un problema de tránsito por esta parte. Pero bueno. Ah, parece que tengo un pequeño agujero de zona residencial por esa parte. Lo que voy a hacer es... voy a utilizar este espacio apropiadamente. Voy a llenarlo hasta acá de casas. Voy a poner un poco de... no sé, necesito como una estación de bomberos nueva. Ya que no tenemos una cobertura, así que la voy a poner también en esta esquina. Para que toda esta zona tenga una buena cobertura. Y toda esta parte la voy a rellenar con un poco de zona comercial. Una pequeña separación, claro está. Veamos si puedo colocar algún parque. Algo pequeño. No tan pequeño. Ah, creo que ese jardín japonés vendría perfecto para esta parte. A ver cómo se ve. Perfecto, me gusta. Está muy bien. Está muy sencillo. Todo perfecto. Desapareció el árbol. Bueno. Ah, están construyendo algo en esa parte. Bueno, está bien. Como lo tenía planeado en estos momentos, pues ya nuestra población ha llegado a los 5.434 habitantes en la ciudad de Bielva. Cuando vemos que ese pequeño problema de tránsito que teníamos en esa parte ha mejorado levemente. Parece que los problemas de tránsito volvieron, pero a esta zona. Voy a eliminar un poco de casas que tenemos por acá para crear una vía un poco más larga. Esta zona lo está requiriendo y es necesario para esto. Yo sé que a algunos no les va a gustar, pero simplemente para evitar futuros problemas de tráfico. Listo, perfecto. Parece que por esta zona no puedo construir casas. Se ve un poco más liberado. Algunas personas ya han modificado sus casas acorde a tal. Y parece que ahora está fluyendo de una manera más acorde. Solo hay casas en las esquinas. Listo, algunas de las casas que tenemos por acá ya están mejorando. Parece que ya tienen una mejor cobertura de servicio. Y todavía tenemos una constante demanda por zonas residenciales. Por ende, estoy mirando si lo puedo ir hacia abajo un poquito más. Quedó ese espacio acá, pero bueno, me tocó dejarlo así. Parece que no voy a alcanzar a construir más hacia abajo, a menos que utilice el puente que he diseñado en la parte de la autopista principal. Así que lo primero que haré es modificar esta parte. Pondré algunos árboles para que se vea más estético. Me preocupa es este pequeño problema de tránsito. De todas maneras, acá pondré un poco de césped. Que se vea más amigable, por decirlo así. Acá se me ha olvidado rellenar esto. Parece que los problemas de tránsito se han mitigado un poco. No he dicho que sean perfectos hasta ahora, pero sí han mejorado definitivamente. Posiblemente más adelante me toque modificar esta parte de la ciudad. De pronto hacer una rotonda o algo así. Pero eso lo haré si se vuelve un problema mucho más serio. Por el momento no lo veo tan necesario. Más bien creo que ahora el problema se está concentrando en esta parte. Entonces, para suplir esa demanda de zona residencial, haré unas casas por esta parte.
para seguir con el patrón que estaba siguiendo en esta clase de vías de cuatro carriles, una zona más amistosa y comercial y residencial y todo eso. Entonces ya tiene una mejor pinta, ya tiene más cara de ciudad. Ya hemos llegado a una muy buena población, aunque se redujo un poco con los pequeños cambios que hice. Ya podemos ver que de hecho el tráfico ha mejorado por esta zona. Voy a ampliar un poquito esto. En estos momentos estoy pensando hacer una pequeña zona industrial de esta parte, con el motivo de que esto quede más cerca de la vía principal y mitigar los efectos que pueda tener la otra zona industrial que tenemos en la parte superior de la ciudad. Entonces haré una pequeña vía hacia la salida de la autopista, que es la que pienso que van a usar principalmente para esto. Y por acá continuaré con otra, que ahí ya está, perfecto. Ah, pero debería cambiar la orientación simplemente para que solo salga. Simplemente para que los automóviles entren por la vía principal, pero que puedan salir desde acá. Entonces en este sentido haré vías solamente hasta acá. Creo que esta la haré doble vía, pero no la haré llegar hasta la autopista, simplemente para mitigar efectos de tráfico por la zona industrial. Simplemente quiero que salgan por una sola vía. Entonces estas son vías dobles. Parece que no la hice bien, la voy a borrar. Borrémosla. Ahí está. Mala mía, esto me quedó muy cortico. Entonces la haré como debe ser, hasta acá, y construiré esto hasta acá. Listo. Sencillo, pequeño, pero funcional. Ahora, simplemente rellenemos con zona industrial. Así, vamos a rellenar. Por acá, y por así decirlo, creo que esta parte también. Ahí está, perfecto. Ya algunos están empezando a construir por esta parte. Ahí está bien, ahí está perfecto. Ya tenemos nuestras primeras fábricas y empresas en esta zona. Obviamente van a necesitar suministro de agua, suministro de energía. Así que simplemente completaré una pequeña y simple tubería hacia acá, para que todo esto quede cubierto con agua. Ahora el problema va hacia la energía. Entonces yo sé que algún edificio va a empezar a construirse por esta parte. Así que lo haré más sencillo. Pondré el suministro eléctrico por esta zona. Ahí ya debió crearse la conexión. Perfecto, ya en esos momentos ya tienen energía. Muy bien. Para hacer las cosas más sencillas para las personas que van por esta vía, simplemente crearé una pequeña autopista en una sola dirección, para ayudar a la movilización del tráfico que se genere por la zona industrial hacia la salida de la ciudad. Bueno, hacia la salida, hacia la vía principal. Mientras tanto, volvemos a nuestra vieja zona industrial. Vamos a ver si la podemos ampliar un poco. Por acá. Igual más adelante lo vamos a necesitar. Si no mal recuerdo, por una de las áreas expandibles hacia el norte de esta ciudad, hay una zona que es de minería. Parece que acá no me quedó bien el largo de la calle. Lo voy a
subir hasta acá para que quede perfecto con esta parte de abajo. Listo, perfecto. Ahí está bien. Ahora necesitamos un poco más de empresas por acá. No la quiero hacer tan pegada a la autopista principal, evitando alguna congestión, todo esto. Ya ustedes saben. Así que simplemente lo haré hacia esta parte. Y ya, muchísimo mejor. Entonces vamos a tener nuevos edificios por la parte superior, por la parte de la derecha también. Obviamente las nuevas empresas que se formen por esta parte también van a necesitar su suministro de agua. Energía seguramente van a tener, ya tienen la conexión. Parece que esta parte necesita algunos empleados. Hay un incendio en esta parte de la ciudad. Tengo bastantes edificios de bomberos, de hecho está a una cuadra del edificio de bomberos. No tengo de qué preocuparme. Y parece que la rotonda está cumpliendo su función también. Bueno, ahora preocupémonos por lo que es la educación. En esta zona tengo una escuela primaria. Sin embargo, creo que más adelante, no sé si lo alcance a hacer en este vídeo, es colocar una escuela secundaria en esta parte de la ciudad. Entonces, terminemos de cerrar esto con un poco más de casas en esa pequeña intersección. Acá debería rellenar esta parte con zona comercial. Listo. Perfecto. Tenemos en esos momentos también una alta demanda por lo que es zona residencial. Así que voy a empezar a construir, ya que tenemos un buen capital, empezar a generar una de estas áreas de zona residencial por esta parte, justo o muy similar a la anterior. Acá no quedaría bien. Creo que la va a hacer hacia acá. Sí, ahí está perfecto. Uno, dos, tres, 30, 40. Listo, 40 espacios. Hacia abajo no voy a hacer por ahora. Voy a subir 20. Voy a ir hacia acá 30. No voy a hacer una conexión recta. Intento hacer una pequeña curva para que asemeje más o menos. No, así no quedaría bien. A la forma de la rotonda y que se vea un poco más estético. Veamos qué tal quedó. Se ve bien, me gusta, estoy satisfecho. Ahora listo, empecemos a hacer pequeñas calles entre lo que son las casas. Voy a seleccionar la herramienta de calle recta. Por acá no debe ser, por acá sí. Entonces, 20 hacia arriba, 20 hacia arriba. Y esta parte la dejaré así, con este espacio. Conecto acá, se vería muy feo, muy sobrecargado y no es lo que estoy buscando en estos momentos para esta parte de la ciudad. Haré esta conexión hacia acá, un poco más larga la vía, y simplemente lo que haré es conectar esto con una salida de la zona residencial que acabo de crear. Así lo haré y ahí quedó perfecto. Súper. Parece que hay problemas de trabajadores. No se preocupen, ya voy a traer nuevas personas. Va a ser zona residencial por todo esto. Ya deben estar empezando a construir en cualquier momento. Sé que vamos a necesitar la zona comercial, así que la voy a dejar hacia esta parte como un intermedio entre lo que es la zona industrial y la zona residencial. Y más casas por todo esto. Todo eso van a ser casas. Perfecto. Mucho mejor. Este pequeño cuadro me faltó acá. Terminamos por acá.
lo voy a construir acá por esta parte, simplemente para dejar espacio. Por si simplemente se me ocurre seguir construyendo hacia la parte superior, que muy seguramente lo voy a terminar haciendo. Ya hay más personas que están llegando hacia acá. Van a necesitar tuberías, suministro de agua. También van a necesitar energía. Ah, dame un segundo. No me está dejando conectarlo bien por acá, tampoco acá. Ahí está bien. Listo, cobertura de agua para ti. Sigamos el patrón de la calle por esta parte. Ahí ya todas estas personas deberían poder tener una conexión de agua decentemente. De todas maneras, voy a seguir el patrón por esta calle, hacia acá y hacia acá. Perfecto. Ahí están totalmente cubiertos con agua. Ahora veamos lo que sería hacer más casas por acá para crear una propia conexión eléctrica. Voy a hacer esta línea provisional, ya que van a necesitar energía lo más pronto posible. Ya que si simplemente no tienen energía, lo primero que van a hacer es... bueno, no tenemos energía, nos vamos a mudar a otro lugar o simplemente nos vamos a ir a otra ciudad, no sé. Bueno, entonces, para crear una pequeña conexión de energía un poco brusca, debo decir, provisionalmente he creado esta línea mientras observo que ya hay un incendio. Apenas se acaba de construir esta casa y ya se está quemando. De hecho, ahí estoy viendo que a lo lejos se está acercando el camión de bomberos. Acá está. Ahí está llegando. Va por auxilio. Solo llegó un camión. Vamos a ver cuántos bomberos hay. Ahí hay uno. Ahí estás tú solo, amigo. No, llegó otro camión. Perfecto. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro bomberos. Ellos ya van a salvar el día. Perfecto. Ahora, estoy viendo que hay una alta demanda por personas que trabajen en esta zona industrial. De hecho, es curioso porque la demanda por zona residencial está muy baja. Entonces deberían haber personas disponibles. Sin embargo, hasta donde yo sé, el hecho de tener personas tan educadas en la ciudad limita las posibilidades de que estas personas trabajen en fábricas. Obviamente, si trabajas en una fábrica y tienes un alto nivel de estudios, pues te sientes un poco mal, por decirlo así, pensándolo con cierta lógica. Entonces, pues debería, no sé si disminuir la cantidad de personas que acceden a la educación o algo así, o mantener como en un distrito el hecho de que las personas no estudien y se dediquen más a trabajar. Bueno, sin embargo, aparte de ese tema, acabé de colocar un nuevo depósito de basura por esta zona de la ciudad, ya que pues no quiero que todos los días los camiones de basura del otro lado de la ciudad tengan que venir hacia acá. Además que yo sé que el vertedero que tenemos por la parte superior está próximo a llenarse. Entonces pues estaría bien crear uno nuevo para mitigar esta situación. Acá tenemos esta autopista hacia la salida de la zona industrial, lo cual no me permite construir por esta parte. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar la vía por una doble vía por estas dos partes. No es la que estoy buscando, es esta. Entonces, dos hasta acá y esta pequeña parte, lo que voy a hacer es que la voy a cambiar a una sola vía para la salida directa de la zona industrial hacia la autopista principal. ¿Por qué lo hice? Simplemente porque quiero llenar esto más de fábricas, más de empresas, sin dejar que tenga una salida hacia la parte
de afuera. Acá voy a llenar más de fábricas. Perfecto. Con esta parte también haré lo mismo. Super. Así está bien. Esta parte también, de una sola vez. Listo. Perfecto. Hay un edificio abandonado. Lo voy a eliminar inmediatamente. Acá tengo este edificio. Ah, eso fue sin querer. Lo siento. A ver, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos más servicios. Más servicios, no sé a qué se estén refiriendo. Me imagino que debe ser transporte público o algo por el estilo. No sé si de pronto las personas que trabajan en esa parte no tienen servicios suficientes. Entonces lo primero que voy a hacer en estos momentos será empezar a construir o a designar lo que van a ser los distritos. La herramienta que estoy usando en estos momentos es un poco brusca. No hay una manera como no tan orgánica de hacer esto. Esto es un poquito complicado, me parece. No sé si en la versión de PC sea más fácil. Nunca la he jugado. Ah, de hecho, esto está... Me está cambiando el nombre, me está cambiando el distrito cada nada. Así que lo que voy a empezar a hacer es empezar simplemente a dibujar de manera un poco orgánica. Nada simétrico o geométrico. Por este primer distrito que quiero nombrar en la ciudad. Sima Arce se va a llamar. No sé si más adelante le pueda cambiar el nombre. Voy a mirar la posibilidad. Tengo que explorar un poco más las herramientas de este juego Cities Skylines. Como les mencioné en el primer video de esta serie que estoy haciendo sobre este juego, no había jugado el juego antes. Simplemente compré la versión de PlayStation 4 y quería probar qué tal estaba. Hasta ahora el juego me ha parecido excelente. Ya había visto los videos anteriormente. Y bueno, quería intentarlo yo mismo. Que es lo que estoy haciendo ahora. Y deseo también aprovechar la oportunidad, ya que estoy diciendo esto, de agradecerles por el apoyo en esta clase de videos. Han tenido una muy mejor interacción a comparación de otros juegos y gameplays que estaba haciendo sobre juegos como Horizon Zero Dawn, The Witcher, Avon Colony, Final Fantasy 12. Y bueno, volviendo al tema, algunos edificios han tenido ciertas repercusiones por el crecimiento de la ciudad. Así que para mejorar el cableado energético y el suministro de energía, voy a agregar dos turbinas eólicas hacia esta parte para compensar la falta energética. Yo sé que no va a ser una solución inmediata. Yo creo que una central hidroeléctrica o algo por el estilo con mucho más poder sería como lo ideal, ya que no, simplemente no quiero terminar llenando el río que tenemos de todas estas turbinas eólicas. Yo sé que es bueno tener energía verde, pero a la final no está siendo tan estético. Entonces bueno, continuando con nuestra creación de distritos, quiero designar bien las zonas de todo esto, así que se me había olvidado de hecho que estas personas las había dejado sin suministro de agua. Ahí ya tienen su propia tubería, muy bien. Hay una alta demanda por servicios. Prometo que ya voy a trabajar en eso. Bueno, no ya, pero sí ya dentro de poco. Con la selección de transporte, lo que son los distritos, todo esto. Pero quiero terminar primero de designar todas estas zonas. Así que esta pequeña zona industrial va a tener su propio distrito también, que se va a llamar aparentemente Sima Washington. Acabé de eliminar una pequeña parte de todo esto.
Está perfecto, hasta acá, muy bien. Hasta ahora este distrito va a ser el más pequeño, pero pienso ampliarlo más adelante. Quiero dejar que no se llene por esta parte. De hecho, me siento orgulloso, esta es mi primera línea recta utilizando esta herramienta. Es un poco complicado, debo decirlo. Creo que simplemente lo que debo hacer es como guiarme por lo que son las vías. Pero sí es un poco complicada. Es una herramienta muy orgánica, de hecho. Bueno, dos distritos. Este distrito residencial de la parte de arriba, cerca a la rotonda, no lo voy a marcar todavía. Este de acá, vamos a marcarlo. Obviamente tiene partes que deseo eliminar. Bueno, no esa. Se me fue un poco la mano. Y la parte que es de la entrada de la ciudad. Toda esta autopista no debería estar cubierto por esto. Otra línea recta. Genial. Yo creo que debería seguir ese patrón como de las calles que estoy haciendo con esto. Bueno, más adelante lo voy a arreglar así. Por ahora lo dejaré un poco orgánico. Sé que no es tan bonito de ver, pero bueno, es algo. O sea, vamos a ahorrar por acá. Esta entrada a la ciudad tampoco la quiero tener así. Listo. Ahí quedó la tercera zona. O el tercer distrito. Ahora sigamos con toda esta zona comercial y residencial que tenemos por la parte de abajo. Este será otro nuevo distrito. Por acá, listo. Plaza Álamo se va a llenar. Sin embargo, quiero que toda esta parte de la vía principal quede descubierta. Y que se quede así, obviamente. Mucho mejor, voy a eliminar todo esto. Listo, perfecto. Voy a eliminar todo esto también. Listo, se fue. Ahí está mejor. Bueno, me queda una pequeña zona de casas por la parte de abajo descubierta. Intento hacer una pequeña línea y lo arruiné. Subamos otra vez. Ahí está. Perfecto. De hecho es muy sensible, digo yo, que es esta herramienta. Cualquier pequeño movimiento lo va a tomar y bueno. Digamos que mi pulso definitivamente no es el mejor. Pero lo estoy intentando. Bueno, ahora el último distrito que hemos construido hacia la parte de acá es el distrito Hoja. Parece que así se va a llamar. Ese es un distrito industrial. Todavía no los he marcado, simplemente los estoy designando por estos momentos. Listo, dejaré toda esta zona así como de... Bueno, yo sé que provisionalmente va a crecer hacia acá. No quería eliminar todo esto así. Ya voy a terminar todo esto. Se ve un poco combinado. Y me volvió de hecho a cerrar la parte al fondo. Y no me gusta el hecho que se esté pegando todo esto. De hecho quería dejar esta parte libre. ¡Ah! ¡Cómo odio esta herramienta! Es complicado de usar, debo decir. No sé si en la versión de PC es más fácil. Debe serlo. Al menos pienso que con el mouse tendría más pulso. Pero con el control de PlayStation, con los análogos, debo decir que he tenido un poco de problemas haciendo esto. No es tan preciso. Bueno, ya me está quedando un poquito más derecho. Genial. Listo. No, pero estoy borrando edificios. No.
No, y se volvió a unir. Se fue al traste mi trabajo nuevamente. Bueno, dejémoslo así por ahora. Pulamos más bien esta parte un poco más. Otra línea recta. Súper. Siento una especie de emoción cuando logro hacer la línea bien. ¡No! Y siento una frustración cuando no lo hago. Y cuando se une de esa manera y no quería hacerlo. Bueno, ni modo. Dejemos así por ahora. Ya me tomó mucho tiempo, no quiero hacerles perder más tiempo en esto. Parece que todo está bien por esta parte. Lo genial, tenemos una alta demanda por servicios en esta parte. Hay muy pocos servicios. Entonces deben estar considerando o hacer más transporte, que creo que es lo ideal empezar a colocar en estos momentos, como para generar más transporte público en la zona. Estación de autobuses y estación de autobuses de 65 mil euros. Bueno, no sé cuál es la diferencia entre las dos. Eventualmente me imagino que la voy a necesitar esta de acá. Creo que a la final es lo mismo, ¿no? O no estoy seguro. Entonces voy a colocar una de estas por esta parte. No sé si la voy a colocar por acá. No sé mucho de este edificio. Ahí debería estar quedando. No sé si eso sea suficiente por estos momentos. Sin embargo, debería tener como su propia salida, ¿cierto? Así que simplemente voy a rodearla con su propia vía. Y la dejaré ahí. Veamos qué más tenemos. Un pequeño caminito acá, no estaría mal. Okay, una estación de autobuses. Esa es una estación de taxis, de hecho. Parece que genera bastante ruido. Así que no. Ya que es como una central de taxi, debería ponerla principalmente por acá. Ya que acá la gente, como esas son industrias, no molesta tanto por lo que es el ruido. Así se ve la primera estación de taxis que colocamos en la ciudad. Ahora, hay unas pequeñas paradas de taxi que debo estar colocando. Parece que generan algo de ruido. No las quiero poner en una zona tan residencial. Parece que acá de hecho es una buen lugar para poner una. Como no tan en la zona central de la parte residencial, acá debería colocar otra. Al menos por acá en esta parte creo yo que estaría bien. Acá en esta zona, como en esta intersección, estaría bien otra. Acá hay una, dos, tres. Ya tenemos tres. Vamos hacia acá en esta zona si necesitamos. En cualquier parte puede estar bien. De hecho, acá es una opción. Estas casas las puedo eliminar. Parece que estas no se van a dejar eliminar. No puedo construir sobre el agua, me dice esta opción. Sin embargo, ahí hay casas que ya había construido sobre el agua. Acá hay unas cuatro que puedo eliminar. Lo siento por dejarlo sin casa, pero es por el progreso. Entonces, esta que quedó acá sobrando, la voy a eliminar también. Lo lamento por la persona que vivía acá. Listo, ahí quedó la siguiente. Ahora, sigamos poniendo más estaciones de taxi. La siguiente la voy a colocar por esta zona, algo más central. Ahí está bien. Y otra de este otro lado puede ser. Listo. Ahí quedaron más.
Ah, bueno. Por la zona central de esta, de este distrito sería bueno colocar una. Acá está bien. Sé que eliminé una casa. Pero bueno. Es un poco necesario. Y cerca de la zona industrial debería colocar una también. En esta esquina está bien. Y ya está. Ya está. Eliminemos este edificio abandonado. Un edificio muy pequeño, de hecho. Y listo, estamos mucho mejor. Lamentablemente no me deja colocar una por esta parte. Ah, estas casitas. Lo siento. Hora del progreso. Muy bien, parece que eso no ha solucionado definitivamente los problemas de acceso de servicios por esta zona. Parece que esta parte necesita energía. Supongo que deben tener. Parece que están conectados al suministro eléctrico. De hecho, ya tienen energía. Ahora debería estar todo muy bien. Creo que en el siguiente video me enfocaré en lo que ya son los buses, las nuevas líneas de buses y los nuevos servicios. Eso seguramente representará un nuevo reto, un nuevo desafío en esta ciudad, sobre todo en cuestiones de tránsito, que es lo que definitivamente más me preocupa. Bueno, ahí están nuestros amigos los bomberos. Van a solucionar este problema en esta fábrica. Cuando ya en estos momentos hemos llegado a la población de 6.265 habitantes en la ciudad de Bielva. Y ya es tiempo de dejar el episodio del día de hoy hasta acá. Ya con este incremento en la población y la creación de algunos más servicios en la ciudad de Bielva, hemos logrado un progreso significante en este episodio que ha sido un poco más largo que los anteriores que hemos tenido. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal para más contenido de Cities Skylines y de otros juegos. Yo soy Rizian y que tengan un feliz día. Hasta luego.